Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestra serie de diálogos para un renacimiento sostenible de América Latina. Este es nuestro tercer diálogo donde hablaremos sobre la sostenibilidad para la recuperación económica post-COVID-19. Ya hemos tenido dos diálogos anteriores donde hablamos sobre los principios para un renacimiento sostenible y otro, el segundo diálogo del jueves 16 de julio, donde hablamos sobre los factores para la recuperación, para un futuro mejor. Estos diálogos están coorganizados por la Fundación Futuro Latinoamericano, ABINA, Sistema B y WWF. La Fundación Futuro Latinoamericano está ubicada en Ecuador y el trabajo de la FLA desde hace más de 25 años se enfoca en la promoción del diálogo constructivo y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, políticas e institucionales. Nuestra segunda organización, Fundación ABINA, es una fundación latinoamericana que promueve la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos, generando impactos positivos a gran escala. Sistema B, nuestra tercera organización, es una organización que promueve redefinir el sentido del éxito en la economía para no interpretar las empresas exitosas como aquellas que son más rentables, sino aquellas que generan realmente un bienestar para la sociedad y el planeta. En América Latina ya son más de 600 las empresas B certificadas. La cuarta organización es WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es una organización no gubernamental fundada en 1961 en Suiza, que se encarga de la conservación del medio ambiente. Esperamos que estos diálogos sean de mucha utilidad para todos y todas. Antes de comenzar nuestra presentación, les diré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Me presento, yo soy María José Pacha, y junto con el equipo de las organizaciones nombradas, estamos a cargo de facilitar estos diálogos. Va a haber una grabación disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les voy a agradecer que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en la sección de preguntas y serán contestadas al final por los panelistas. ¿De qué se tratan estos diálogos? Es claro que precisamos encaminar el mundo hacia un nuevo renacimiento, donde el planeta y sus límites sean el marco esencial de nuestras decisiones políticas y económicas para garantizar la vida y el bienestar de la humanidad y de la maravillosa diversidad de organismos que la hacen posible y duradera. Para esto, líderes latinoamericanos han desarrollado una declaración de principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis planetaria, que enfatiza la necesidad de revisar el orden actual y adoptar un nuevo contrato social necesario para sustentar la paz, dignidad, la integridad y la vida de las personas, pero con la promesa de un desarrollo sostenible y duradero. En estos diálogos ahondamos sobre estos principios y también abarcamos distintos temas como el que vamos a hablar hoy. Para poder comenzar y darle un diálogo apropiado también a su sector, les agradeceríamos que puedan responder este sondeo en vivo sobre qué sector representa usted. Si lo pueden responder en este momento, les agradecemos. Estos diálogos han sido escuchados por una gran variedad de público y también hemos tenido una muy buena repercusión en el primer y el segundo diálogo y en este también. Este es el tercero y último diálogo y vemos aquí que la mayoría del público, el 33% es del sector privado,
el 16% del sector público, el 11% académico y el 19% de la sociedad civil. También hay representantes que son estudiantes y de otros sectores. Bueno, muchas gracias por participar. Entonces, voy a presentar, tengo el agrado de presentar a nuestro facilitador de este tercer diálogo, Nicolás Lucas. Nicolás es argentino, es abogado, en este momento es coordinador de la Alianza para la Resiliencia Climática de la FAO, y cuenta con una maestría en políticas públicas de la George Washington University, y ha tenido varios cargos públicos. Las 6:30 estoy. Y también ha incursionado en ONGs en distintos cargos jerárquicos. Le doy el espacio a Nicolás para que facilite este diálogo. Bienvenido, Nicolás. Bueno, gracias, María José. Espera que activo mi cámara, si me pueden ver. Y bienvenido, muchas gracias por tomarse el tiempo de participar y estar aquí con nosotros, y espero que estos tiempos de tanta incertidumbre los encuentre a todos saludables y bien con sus familias. Como decía María José, la conversación de hoy se inscribe en este ciclo de diálogos en torno a este llamado que ha hecho un grupo grande y creciente de líderes latinoamericanos preocupados con el desarrollo sostenible en la región, a formular un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas en el escenario de salida de la crisis que el COVID nos ha impuesto, ¿verdad? Estos líderes han propuesto 7 grandes premisas o principios en torno a los cuales organizar este llamado a la acción, que tienen que ver con el rol del conocimiento científico a la hora de sustentar decisiones, tema que ha estado muy de relieve en toda esta pandemia, la solidaridad como guía a la respuesta ante crisis globales, la necesidad de avanzar hacia una economía del bienestar y no solo del crecimiento, la renovación de los compromisos climáticos y de biodiversidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, poner al desarrollo de la tecnología al servicio de las soluciones, una revisión del rol del Estado y de las formas de gobernanza que nos rigen, y la emergencia o el fomento de nuevos modelos de negocios que integren los objetivos económicos, sociales y ambientales. En los últimos meses hemos discutido en torno de esta declaración con varios líderes que ustedes pueden ver aquí, todos muy comprometidos con la causa del ambiente y el desarrollo sostenible en la región latinoamericana, que van desde izquierda a derecha. Se los repaso por si no alcanzan a leer los nombres: Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica y presidente ahora del GEF, Yolanda Cacabatze, ex ministra de Ambiente del Ecuador, ex presidenta de la UICN y la WWF Internacional, Manuel Pulgar Vidal, también ha sido ministro de Ambiente del Perú y actualmente es líder de Clima y Energía de la WWF, Rachel Biderman, que es directora ejecutiva de WRI en Brasil, Gonzalo Muñoz, un climate champion, ¿no?, de este grupo de líderes de alto nivel que están impulsando la agenda climática en todo el mundo, la querida Marina Silva, ex ministra de Ambiente del Brasil, y Gabriel Quijandría, ex viceministro o actual viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente del Perú. Como pueden ver, todas personalidades muy comprometidas con esta agenda, con quienes exploramos la declaración desde el punto de vista de las instituciones, de los modelos de desarrollo, de la necesidad de invertir en educación, del rol de América Latina en una agenda que es común y universal, con una serie de conclusiones muy ricas que están todas a disposición, ¿no? Y llegamos entonces a hoy, nuestro tercer diálogo, donde hemos elegido ponerle la lupa o el foco de atención a la mirada económica, ¿no? A la economía, ese sistema tan central en la vida de todos nosotros y de todas las comunidades del mundo, estudiada por esa ciencia que alguna vez calificó como la ciencia lúgubre, ¿no? La ciencia deprimente, si se quiere, un
forma poética de decir que cuando uno es un gestor de la economía de una nación, de una empresa, de una comunidad, o cuando uno es un estudioso de la economía, muchas veces lo que hace es administrar la escasez, ¿no? Y cuando uno administra la escasez, es difícil ser portador de buenas noticias. Y nosotros lo planteamos en este tercer diálogo desde ese lugar porque entendemos que la salida de la crisis en la que estamos inmersos a raíz del COVID nos interpela no solamente desde el lugar de la identificación de los rumbos que debemos seguir, de las necesidades de aprovechar la crisis para salir mejor, para recuperarnos en el sentido del desarrollo sostenible y no en otro sentido más negativo, sino también nos interpela desde las restricciones y las realidades que vamos a enfrentar en el esfuerzo que todos queremos hacer en ese sentido. Ustedes saben que virtualmente todos los países del mundo están implementando paquetes de estímulo para inicialmente que la caída en la actividad económica, con todo lo que eso trae aparejado en términos de pobreza y de vulnerabilidad, etcétera, sea lo menos abrupta posible, ¿no? Y ahora cada vez más hay una segunda vuelta de paquetes de estímulos que están más orientados a generar actividad, a prender el motor de vuelta, a inyectar recursos para que vuelva la actividad lo más rápido posible para que los impactos sean lo más leves posibles. Ahora, nosotros creo que vamos a coincidir que sin direccionamiento, esos paquetes de estímulo, lo que van a hacer es reforzar los patrones de desarrollo, de producción y de consumo establecidos, ¿no? Como es lógico. Y que en gran medida en el agregado, pese a que hay muchas actividades que son deseables de fomentar y que van en el sentido de la sostenibilidad, terminan dando un modelo de desarrollo que, como bien dice la declaración que nos convoca, tiene serias falencias, ¿no? Por otro lado, si direccionamos esos estímulos, y es posible hacerlo, es posible mejorar la trayectoria de sostenibilidad, el desarrollo que se venga a futuro. Ahora, sepamos que para que esas medidas de direccionamiento sean políticamente viables, tienen que generar crecimiento, tienen que generar empleo, tienen que reducir la pobreza, ¿no? Entonces, la pregunta que los que estamos preocupados por la sostenibilidad del desarrollo debemos formularnos es si todos los planteos que hacemos de dónde están los trayectos de desarrollo sostenible están lo suficientemente maduros para ser destinatarios de grandes niveles de inversión a una escala tal que en los próximos años de salida de la crisis del coronavirus cambien el carácter del crecimiento económico. Menuda tarea, y para ayudarnos a pensar en esa premisa, hemos invitado a tres figuras de primer nivel de la región, grandes conocedores de la economía, del funcionamiento de la economía, pero con una gran experiencia y trayectoria en el mundo real, si quiero, conocedores de la economía real. Por un lado, Ricardo Aramovay, que es un académico de la Universidad de Sao Paulo, con formación no solamente en economía, sino también en filosofía y ciencias sociales, un autor prolífico que nos empuja permanentemente a estar pensando más allá del crecimiento económico y un gran inspirador para muchos de nosotros. Juan José Liach, también formado en economía, pero también en sociología, actualmente más dedicado a las actividades económicas, pero con una trayectoria muy impresionante en la gestión pública. Ha sido secretario de Programación Económica y también ha sido ministro de Educación, de manera que no es solamente un gran conocedor de la economía, sino también de todo lo que rodea la economía en la Argentina y en el mundo, en realidad. Y Claudia Martínez, que hoy es una figura muy importante en todo lo que es las finanzas climáticas, gran conocedora de eso, pero que también ha tenido una trayectoria muy importante como vicepresidenta de Desarrollo Ambiental y Social de la CAF y viceministra de Ambiente de Colombia. De manera que con ellos lo que vamos a hacer es una ronda de tres preguntas para que ellos nos den sus apreciaciones en el siguiente sentido. Para empezar, les queremos preguntar qué perspectivas ellos ven en el corto y mediano plazo, qué debemos esperar
de los próximos años de salida de la crisis en América Latina. En segundo lugar, les queremos preguntar qué es lo que ellos están viendo como medidas que toman los países de la región en la salida del coronavirus, estas medidas de estímulo, y si ven que esas medidas tienen relación con lo que nosotros llamamos desarrollo sostenible. Y finalmente, les queremos preguntar qué se puede hacer para que la salida de la crisis del COVID sea en el sentido de desarrollo sostenible desde sus opiniones personales y ciertamente muy informadas. Con esto, si querés poner, María José, en pantalla a nuestros invitados para que todos los podamos ver. Sí, ahí está Claudia. Ricardo y Juan, perfecto. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo. Habrán escuchado un poquito la introducción y les propongo que sigamos el orden en los que los presenté, empezando por Ricardo, siguiendo por Juan y finalmente Claudia. Y en el orden de esas preguntas. Entonces, la primera que quisiera hacerles para escuchar sus reflexiones, empezando Ricardo, es ¿qué debemos esperar? ¿No? ¿Cuál es el baño de realidad desde tu perspectiva que vamos a enfrentar en la salida de la crisis en los próximos 2 a 3 años? Bueno, Nicolás, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy, muy, es un honor participar de una iniciativa con estas organizaciones y con mis compañeros de debate. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay dos. Primero, es necesario que nos pongamos en el contexto. Dos elementos fundamentales de contexto para pensar lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 años. El primer es la adopción del Green New Deal por Europa y ahora por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Claro, hace 10 años la Unión Europea lanzó un documento sobre Green New Deal y alguien podría decir que es un documento más y que no tendrá efecto práctico. Yo no creo que esto sea real. Ahora sí tengo la impresión que por las inversiones que ya se anunciaron, por la maduración de las tecnologías y por la disposición política de un arco muy amplio que va desde la izquierda en Portugal, etcétera, hasta partidos que considerábamos conservadores. Hay que recordar que Merkel es de un partido que en principio sería conservador. Bueno, hay un arco político muy importante alrededor de la idea de Green New Deal, una presión social extraordinaria y una oportunidad para Europa de afirmar un modelo de crecimiento económico, específicamente, no hablo en términos generales de desarrollo, hablo específicamente de crecimiento. Europa anuncia un modelo de crecimiento económico donde las tecnologías regenerativas y de descarbonización tendrán un papel, un rol muy importante. Esto se refiere a la lucha contra el cambio climático, pero se refiere también a la reorganización, por ejemplo, de la agricultura. Francia organizó una reunión de 150 ciudadanos que por algunos meses convocaban expertos para hablar sobre cambio climático. Y es muy interesante cómo uno de los temas fue agricultura y alimentación, lo que para nosotros, argentinos y brasileños sobre todo, es muy importante por el lugar que ocupamos. El segundo elemento importante en la situación actual y que tendrá consecuencias
muy importantes los próximos 2 o 3 años, es la revelación de la profunda desigualdad frente a la pandemia. Ustedes en Argentina no tuvieron esto en la medida en que lo tuvimos nosotros en Brasil. El hospital a 30 kilómetros de mi residencia, en la periferia de San Paulo, en este hospital, cuando llega la gente en este hospital, el 95% muere. En el hospital que queda, el hospital público, no hablo de hospital privado, el hospital que queda a 10 minutos de mi residencia, la tasa de mortalidad es de 25%. Los negros mueren más que los blancos. En la pandemia, los estudiantes pobres no pudieron frecuentar las clases porque no tenían acceso a Internet. Entonces, la desigualdad que en países como Brasil, pero también en Estados Unidos, son muy, muy importantes y muy graves, se revelaron a un grado que movilizó y provocó una movilización, por un lado, de las comunidades atingidas por la pandemia en la periferia, los pobres, etcétera, pero también de la filantropía y de las empresas. Este es un elemento muy importante que quizás podamos manejar para enfrentar. Y por fin, último punto, por los próximos 12, 3 años, es fundamental la presión internacional que se hace, y esto es un tema latinoamericano, sobre la deforestación en Amazonia, va a crecer. La aprobación del Green New Deal en Europa significa que los europeos no van a tolerar lo que pasa hoy, y hay un movimiento que algunos teóricos llaman de interdependencia reputacional, es decir, lo que pasa en Amazonía no toca solamente los productos de la Amazonía, sino que toda la manera como América Latina se inserta internacionalmente. Entonces, Amazonía, que debería ser una oportunidad fantástica para nuestro desarrollo, yo espero volver a esto después de oír mis colegas, hoy es una carga que tenemos en función de políticas irresponsables y del estímulo que algunos gobiernos, sobre todo el gobierno de Brasil, acaba por hacer a la deforestación en función de sus vínculos con grupos que viven de la deforestación. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante. Juan, misma pregunta. ¿Qué debemos esperar? Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación. Espero estar a la altura de las circunstancias porque yo consumo medio ambiente, pero no soy experto para nada en el tema de la sostenibilidad ambiental. Así que mi enfoque va a ser más bien macro, en el sentido de ver qué condicionamientos nos impone hoy, y ciertamente muy importante, la economía para lograr un desarrollo sostenible, que esta es la palabra clave. Para eso voy a compartir, acá tengo inhabilitada la función de compartir pantallas, si me la pueden habilitar les agradecería mucho. ¿Se podrá, María José? Yo no les voy a plantear un cuadro color de rosa, más bien lo contrario. O sea, creo que estamos en un momento muy complicado. Juan, ¿puedes compartir la pantalla si apretas donde sale abajo compartir? Ahora sí, pero antes me decía que no me dejaba. Bueno, Quo Vadis América Latina, y para eso inicialmente les voy a presentar un
Hay una pregunta provocativa y si existe todavía América Latina, porque la verdad es que los ciclos latinoamericanos, casi todos los países íbamos en una dirección o en otra, mismo el crecimiento, los problemas de pobreza, urbanización, distribución del ingreso, y ahora todo se ha diferenciado mucho. Hemos tenido muchos cisnes negros, el principal de los cuales claramente ha sido la pandemia, pero teníamos el mundo, la economía mundial se venía debilitada, y acá tenemos las proyecciones del Fondo Monetario. ¿Cuál va a ser el balance del año 2020 y 2021? El mundo va a terminar medio punto arriba, o sea, el Producto Bruto del 2021 va a ser medio punto más alto que el del 2019. O sea, en 2 años, en realidad, el Producto Per Cápita va a bajar un poco. América Latina es la región que tiene las peores proyecciones. Ahí vemos Argentina creciendo 6%, Brasil 6,5%, México 7,2%. El promedio de América Latina es 4,7% de caída. O sea que estamos frente a un desafío de altísima complejidad y que creo que va a complicar la cuestión del desarrollo sostenible, porque la demanda social y sobre todo política va a ser para sacarnos de esta crisis quizás a cualquier costo. O sea, me temo, no quiero dar una visión pesimista, pero quiero alertar sobre esto para que tomemos conciencia y veamos cómo se puede reaccionar, porque yo soy defensor de las posturas ambientalistas siempre y cuando no sean extremas. Bueno, en el mundo tenemos un contexto de desigualdad, inmigración, posverdad, un temor a la competencia que los países emergentes introducen a los países desarrollados y mucho populismo y nacionalismo. Y aún algunos piensan que la democracia misma está en peligro. Esto no es nada amigable con la sostenibilidad, porque en realidad las tendencias populistas y nacionalistas tienden a negar el problema ambiental o por lo menos a colocarlo en un lugar de prioridades muy bajo. Tenemos el combate del siglo entre Estados Unidos y China, la decadencia del multilateralismo, por ejemplo el G20, en todo este episodio de la pandemia ni apareció. Aún una organización que fue decisiva, por ejemplo, para salir de la crisis de 2008, que fue decisivo, ahora ni apareció. Bueno, les recomiendo esto si alguien quiere tener un antídoto contra la posverdad, este lugar de internet que es maravilloso porque todos los temas, inclusive los ambientales, están tratados con gran seriedad y con enorme información estadística. La economía mundial venía dando una oportunidad bastante inédita a los países emergentes. La pregunta es si seguirá así a la salida de la crisis o no. Los países emergentes de hace, en todo este siglo y aún antes, están creciendo entre el 3 y el 7% anual contra 0 a 3% de los países desarrollados. ¿Cuáles son los motores de esto? Primero, la enorme cantidad de gente muy trabajadora y poco exigente, sobre todo en Asia, que es una amenaza para las industrias de todo el mundo y ahora emergió como una lucha proteccionista directamente. Las tecnologías, es impresionante lo que se han abaratado en relación con los precios de los commodities. Esto ha permitido a muchos países emergentes, sobre todo las que se condujeron inteligentemente, a incorporar el cambio tecnológico como una herramienta de crecimiento. La inversión en educación ha aumentado en muchos países, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad, no en todos los países, pero sí en muchos, inclusive en América Latina. Se están incorporando al consumo mundial 5.000 millones de personas, que es el 70% de la población, y las políticas económicas en general se han vuelto más sensatas, tratando de tener
baja inflación, atracción de inversiones y solvencia fiscal y externa. La Argentina, está hablando un argentino, no pertenece a esta categoría, lamentablemente, pero muchos países de nuestra región han cambiado sus políticas en un sentido favorable. Fíjense lo que son los cambios tremendos que están ocurriendo en el mundo. En el año 2000, los países emergentes tenían el 47% de la producción total, en el año 2040 van a tener el 77% y ahora están en el 60%. La población, ni que hablar. Fíjense que el aumento de la población total entre 2010 y 2040 va a ser 2.252 millones de personas. De ellos, 2.190, o sea, el 97,2%, va a vivir en los países emergentes. Y las clases medias, entre el 2000 y 2030, que van a subir muy importantemente, sobre todo en los países emergentes. Esto está proyectado antes de la crisis de la pandemia. Juan, ¿vamos redondeando? No, sí, termino con esto. Yo les quería dar un panorama inicial. Creo que esta crisis me permitió enterarme de que el margen de error de los epidemiólogos es casi tan grande como el de los economistas. Digo esto porque no es un chiste, sería de mal gusto, es verdad. La economía mundial va a depender del ritmo de salida de la pandemia. Si, por ejemplo, en este tercer trimestre o el cuarto afloja realmente la pandemia en la mayoría de los países del mundo, podemos tener un rebote que también va a beneficiar a nuestra región. Aunque habrán registrado la noticia de Reuters de hoy, que indica que América Latina, no sé cómo está medido, es la región, no sé cómo, qué alcance le dieron a la región, pero la región va a ser la que ha superado, tiene el máximo de fallecimientos por COVID. En la segunda parte de mi intervención voy a referirme exclusivamente a América Latina, pero me parecía importante dar este cuadro global. Muchísimas gracias, Juan, y realmente se aprecia el hecho de que vos no seas parte de la comunidad de ambientalistas, si querés, porque realmente necesitamos escuchar esas voces. Pero ahora quisiéramos la perspectiva de Claudia, que ciertamente va a ser diferente de la tuya y de la de Ricardo. Claudia. Bueno, pues después de semejantes intervenciones voy a tratar de decir temas diferentes, hay muchos de los cuales me imagino ya tocaron. Muchas gracias por estar acá, Nicolás. Gracias por esta invitación y a todos. Qué alegría, Juan y Ricardo, estar con ustedes. A ver, sobre el primer punto de Ricardo, me parece que digamos, la ambición de la Unión Europea es fundamental. Yo veo también otras ambiciones interesantísimas. Yo veo el manifiesto climático de Corea, centrado en la recuperación y en reducir la dependencia de combustibles fósiles. Me parece muy interesante ver lo que está haciendo Canadá, que también quiere ser carbono neutral al 2050 y que está pensando en la recuperación con ejemplos concretos. Me impresionó ver, por ejemplo, que están poniendo todo un tema de disclosure climático a las empresas canadienses. Eso por primera vez. O sea, si pudiéramos hacer eso en todo, los disclosures en temas ambientales y climáticos, creo que sería un ejemplo a seguir. Me parece muy interesante la unión de los países africanos. Los países africanos lo que están haciendo es con medidas de recuperación basadas en energías renovables. Ellos ya venían haciendo esto, pero le están metiendo con fuerza al tema. Y es un bloque, es un bloque que está concentrado en energías renovables en un territorio que lo amerita. Y inclusive China promete recuperación con grandes inversiones en transporte, en energía. No más el tren de alta velocidad, pues ya es brutal. Es decir, están hablando de 1.4 trillones de dólares, ¿no? Entonces, estos son unos paquetes que nunca habíamos visto, tampoco los de la Unión Europea. Ahora, ¿en qué se va esto? Yo creo que básicamente en transporte y en energía.
vamos a ver si eso se va a hacer, digamos, de manera resiliente. Yo creo que para América Latina volver a pensar en el tema, inclusive que hablamos del IRSE en su momento, de la vinculación con otros medios de transporte y de energía, podría ser una apuesta. Sin embargo, no lo estoy viendo. Entonces, ese primer punto. Segundo punto, a mí me parece que los sistemas alimentarios son cruciales. Es decir, la gente se está muriendo más por hambre que por el virus. Las respuestas desde América Latina en los siguientes 2 años tienen que ser sustanciales, se están dando algunas, pero básicamente en términos, digamos, de abastecimiento y de comercio. Sabemos que nuestros, digamos, aliados comerciales son sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos y Asia. Yo creo que tenemos que empezar a tener un comercio intrarregional, no lo estoy viendo, pero creo que ahí sería una de las respuestas rápidas, digamos, a este tema de flujo comercial. Creo que también el abastecimiento se debe diversificar. Yo lo que estoy viendo es que muchas de las exportaciones, por ejemplo, en el caso colombiano, siguen las exportaciones tradicionales, pero las exportaciones que veníamos aumentando en mercados, por ejemplo, de frutas tropicales, se pararon porque no hay demanda. Yo creo que deberíamos reactivar la demanda de lo que comemos. En el mundo hay 14.000 especies que podemos comer, de los cuales solo estamos comiendo 150. Hoy en día el 60% de lo que comemos están en 6 productos, maíz, trigo, arroz y soya. Y yo creo que deberíamos volver a pensar en cuáles son esos productos latinoamericanos que debemos poner en la mesa y en el mundo y reforzar mucho, digamos, los sistemas alimentarios. Ahora veo muchos de los países pensando en circuitos cortos de comercio, veo regiones que se quedaron sin seguridad alimentaria pensando en sus propias regiones cómo volver a suplirse. Y creo que eso nos trae a pensar si eso se puede quedar más allá de los 2 años que estamos viendo o del abastecimiento hoy y pensar en mercados con circuitos cortos de comercio, con evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos con fuerza, con pensar, digamos, en la agricultura familiar, con pensar en temas que realmente son de raíz de América Latina, volviendo a poner tema, por ejemplo, de semillas. He visto para América Latina temas interesantes, veo desde el Seattle un tema interesante de semillas, veo en América Central todo un tema también de flujo de semillas, pero ojalá pongamos nuestras semillas, es que nosotros le dimos las semillas de las comidas al mundo, entonces creo que ahí hay un tema. Veo también pues el tema social y de inequidad como pues un gran tema. Lamentablemente no veo que eso se esté revirtiendo, es decir, las cifras de la CEPAL, solo para el año 2020 es que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones solo en el 2020. Eso pues pasaría, digamos, a cifras de 185 millones de pobres a 230. Y realmente esto, si solo lo estamos viendo en un año, las repercusiones en los siguientes 3 años pueden ser aún mayores por la resiliencia del tema. Veo el tema de la inequidad con gravedad, es decir, realmente el índice del Gini se incrementaría, según la CEPAL, entre el 1 y el 8% en 17 países. Es decir, que lo que está causando esta pandemia es que algunos ricos se están enriqueciendo mucho más y los pobres van a seguir más pobres y muchos van a caer, digamos, en incrementar el gap de la inequidad. Eso creo que hay que repensarlo. Los países están respondiendo con paquetes fiscales. Los paquetes fiscales están yendo generalmente, digamos, en muchos temas de corrupción, que es el tema que también me preocupa. Es decir, ¿qué sacamos con recaudar si no estamos utilizando eficientemente los recursos para los sistemas de salud que necesitamos, para los sistemas de alimentación, para los sistemas de educación, para los temas inherentes, digamos, a la sociedad? Creo que ahí hay un gran tema de repensar para América Latina. Las cifras de corrupción son palpables y creo que eso nos está pasando en todos los países. Pero creo que, digamos, desde la sociedad civil ha habido un montón de ideas maravillosas. Ahí yo veo el entusiasmo. Yo soy un poco optimista. Pero allí. Párate ahí un segundo, pues eso es lo último que quiero preguntarte. Ok, ok. Así que, entonces, bueno, yo pues, digamos, dejaría con esos temas por ahora, Nicolás. Porque creo que ahí, digamos, pues digamos, ahí solo para terminar, es decir, veo con preocupación, digamos, en esta inequidad lo que está pasando con las poblaciones indígenas, con las mujeres en América Latina, veo que no hay suficiente atención a estos temas, veo que tenemos que realmente recuperarnos con otra visión
y veo que lo que está pasando, y por lo menos los últimos análisis de la, de la, digamos, de la CEPAL y en general, inclusive en mi gobierno y de muchos, es paquetes fiscales, bonos sociales, ¿sí? Pero no veo otras cosas de innovación mucho más hacia la sostenibilidad. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Tres perspectivas bien diferentes. Volvamos, Ricardo, entonces, y te pediría que si nos ayudas a poner el ojo específicamente en América Latina, y qué es lo que estás viendo en términos de paquetes de estímulo y si estamos enderezados hacia la dirección correcta. En primer, yo creo que es importante, como lo soslayó Claudia, que América Latina es un continente que pasó por un proceso de reprimarización de su vida económica impresionante. En los 80, Brasil tenía un grado de productividad. Brasil, esto, y otros países de América Latina también, un grado de productividad del trabajo y de inserción internacional por medio de la industria que competía con Corea del Sur y China. Hoy nosotros nos convertimos en un país exportador de materias primas agrícolas y minerales. Claro, hay inteligencia, hay innovación en la producción agropecuaria. Nosotros, ustedes tienen en Argentina el INTA, nosotros tenemos Embrapa, etcétera. Pero el hecho es que nuestra inserción internacional es la de una economía reprimarizada. Esto es muy importante porque esto determina todo un movimiento del sentido de la recuperación económica. ¿En qué sentido? Primero, ¿qué infraestructura vamos a crear? Ahora, toda la gente habla en inversiones en infraestructura y Claudia mencionó IRCA. Nosotros vamos a crear, por ejemplo, en Amazonía, una infraestructura que se vuelve fundamentalmente a la exportación de commodities agrícolas o minerales, o vamos a crear una infraestructura que se vuelve a la vida de la gente que vive en Amazonía, es decir, conexión de altísima calidad, medios de transporte ágiles, saneamiento básico, etc. Esta es una cuestión fundamental porque la infraestructura que vamos a planear ahora tendrá consecuencias por 30, 40 años en nuestro continente y yo no veo el planeamiento de una infraestructura que se vuelva. No son temas ambientales. Claudia y yo no hablamos aquí de ambiente. Nosotras hablamos de economía. Economía no es solamente la ciencia sombría que mencionaste, Nicolás. Economía es la manera como las sociedades humanas se relacionan con los recursos materiales y no materiales de las cuales disponen para su reproducción. Esto es economía en lo que interesa a las sociedades. Entonces, infraestructura. Dos, nosotros seguimos con las inversiones en fósiles. ¿Sabes cuánto Petrobras invierte en energías renovables? Menos de 1% de sus inversiones. Es decir, en un momento en que India planea la implantación de energía solar, de energía eólica, y lo hace más allá de China, India también, Claudia, hace inversiones muy importantes en esta dirección. Nosotros seguimos con los fósiles en nuestra matriz energética y también los automóviles con motores a combustión interna. Hoy en los periódicos brasileños de hoy, la industria automovilística brasileña pide al gobierno para que no sean cumplidas las cláusulas ambientales y de seguridad de los pasajeros porque hubo una recesión. La industria automovilística sigue como muy importante. Esto determina la manera como organizamos nuestra movilidad
en las ciudades, que es totalmente irracional bajo el ángulo de la forma como las sociedades usan los recursos de que disponen para se reproducir. Y por fin, la alimentación. América Latina, en este momento, lo que hacemos en América Latina es fundamentalmente, y yo hablo, claro, de Brasil y Argentina, no de todos los países, pero es fundamentalmente exportar materias primas agrícolas para un modelo de alimentación que está bajo una contestación social fantástica por lo que provoca en términos de obesidad, por el malestar animal que provoca, que sufre una contestación fantástica, y por los efectos potenciales en pandemias. Hoy, 70% de los antibióticos producidos por las industrias farmacéuticas globales es consumido en las grandes creaciones concentracionarias de animales, y este modelo de producción de proteínas baratas, que de hecho permitió el acceso a una alimentación de más calidad a tanta gente, este modelo se encuentra hoy bajo una contestación fantástica, y es fundamental que América Latina pueda repensar su inserción internacional. En mi próxima intervención, yo quiero hablar sobre esta manera de inserirse internacionalmente de América Latina, porque yo creo que nosotros no estamos utilizando de manera inteligente los recursos naturales de que disponemos, sobre todo en Amazonía, y la base de esta reflexión es el trabajo de la economista venezolana británica Carlota Pérez, pero sobre esto yo hablo en la próxima intervención. Gracias, Ricardo. Clarísimo, y ya quedamos enfilados para la última vuelta. Pero antes quisiera escucharlo a Juan y a Claudia, poner el ojo sobre la región. Juan. Perfecto. Yo creo que tenemos amplia coincidencia en los fines, pero quizás no en los medios. Está bueno para tener una conversación con distintos puntos de vista. O sea, yo creo que hay que tener una política sostenible, respetar el medio ambiente heredado, mejorar la cuestión de la desigualdad, que es escandalosa en América Latina, combatir la pobreza, etcétera, etcétera. Por ahí no coincidimos en los caminos, en el modo de hacerlo, pero yo creo que en los fines tenemos amplias coincidencias. Por ejemplo, Ricardo, la década del 80 fue un desastre para América Latina. O sea, puede ser que hubiera algo. Yo voy a hablar en la tercera intervención de, para mí la clave es la palabra educación. América Latina, si quiere resolver los enormes desafíos que tiene, debe hacer una apuesta mucho mayor y mejor que la que hace ahora a la educación. Por ejemplo, vos has señalado que por ahí es cierto una recaída en depender mucho de los recursos naturales, pero si vos ves qué proporción de estudiantes latinoamericanos optan por ciencia, tecnología, ingenierías y matemática, es bajísima. Y si no corregimos temas educativos, no vamos a lograrlo. Esta es el fuente CEPAL, la trayectoria del crecimiento latinoamericano. Como vemos, a partir de los 80 empeoramos y bueno, ahora estamos acá con esta tremenda pandemia. Pero fíjense el crecimiento por regiones. Yo, más que hablar de crecimiento en el siglo XXI, me gusta hablar de cuántos años se duplica el ingreso por habitante creciendo a la tasa que ha crecido en este siglo. Por ejemplo, el mundo demoraría 28 años. Los países desarrollados, que están creciendo muy poco, 60 años. Asia, 11 años. América Latina, 60 años. O sea, no nos diferenciamos
en esto de los países desarrollados. África subsahariana duplica su ingreso por habitante cada 35 años. Si no tenemos en cuenta estas realidades, vamos a chocar la calecita, como decimos en la Argentina, de nuevo. Y vean que es difícil chocar una calecita, pero aún así se lo puede hacer. Ahora, la diversidad, y yo por eso lo digo con angustia y con tristeza, no veo que el sujeto América Latina tenga un correlato empírico sólido, porque las diferencias se han ampliado a tal punto. Bueno, Perú es claramente la estrella de América Latina en el siglo XXI, porque ha crecido y ha duplicado ya. Perú hoy, antes de la pandemia, porque está sufriendo mucho con ella, duplicaba su nivel de vida cada 17 años, ya lo ha duplicado en lo que va de este siglo. México 72 años, Argentina 69 y Venezuela infinitos años, porque en realidad el Producto Bruto está cayendo dramáticamente. Y hay muchas situaciones intermedias, pero hay, fíjense la diversidad, o sea, estamos hablando de 17 años en un caso y 72 años en otro. Algo pasa que es tan diferente el desempeño económico y por consecuencia social también de nuestra región. Acá quise traer este indicador de performance ambiental que está hecho con el apoyo de dos universidades muy importantes. América Latina, los países de nuestra región, esta muestra incluye 180 países. América Latina ocupa una posición media alta, digamos así. Está a partir del puesto 44, que está Chile, le siguen Colombia, México, Costa Rica, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Cuba, y ahí hay un gran salto y muchos países centroamericanos están mal, y Perú, que le fue muy bien en el crecimiento económico, sin embargo, aparece acá mal posicionado en el rango 90 sobre 180 países. Lamentablemente, la década que acaba de concluir probablemente también va a ser para nuestra región una década perdida desde el punto de vista del progreso económico. Eso porque influye mucho el hecho que países de gran tamaño no han crecido o han crecido muy poco, tales como México, Brasil, Argentina y por supuesto Venezuela. O sea, los cuatro países más grandes de la región, Colombia está también en ese grupo, cuatro de los cinco países mayores de la región han tenido un desempeño económico muy dramático. La tasa de pobreza está estimado que para este año aumentaría a 37%, a partir de 30 a 37%, y la tasa de indigencia o pobreza extrema aumentaría de 11 a 15, casi 16%. ¿Y cuáles son las perspectivas? Como ahora les pongo todos los países, el balance para nuestra región y casi todos los países que la integran es muy duro. O sea, en dos años nosotros vamos a perder el 6% del producto en la Argentina, el 7,2% en México, el 7,4% en Brasil, en Perú, el 5,5% en Brasil. O sea, muchos países de la región vamos a estar bastante peor, hasta yo diría un 7-8% per cápita peor que al comienzo de del año 2020, o sea, va a ser un golpe muy duro, y yo por eso creo que vamos a tener que apostar, y hago un pequeño suspenso, pequeño, no creo que concite tanto interés, para mi tercera intervención, que yo voy a decir cuál creo que es la clave para lograr un desarrollo sostenible, porque así como vamos, vamos mal. Perfecto, Juan, muchas gracias de vuelta. Claudia, segunda vuelta, vos ya habías adelantado un poquito tu mirada hacia adelante, por ahí
podés empezar a ayudarnos a virar de esta cosa de diagnóstico a una cosa más de ¿y qué deberíamos estar haciendo, no? Bueno, yo esa te la voy a contestar en la tercera. Yo quiero Dale. Poner énfasis un poco más, digamos, en tres temas. Yo creo que América Latina, pues realmente en este momento es un continente fragmentado con mucha heterogeneidad de gobiernos. Y yo creo que si no nos ponemos de acuerdo, como en este pacto que se está plasmando, digamos, desde este grupo, pues no hay posibilidad de tener una visión de cambio. La visión de cambio se da cuando uno se pone de acuerdo. Y creo que eso es fundamental. Y creo que nos falta mucho. Yo veo mucho más adelante en cualquier otra región del mundo. Bueno, sin poner a Estados Unidos, ¿no? Pero pues veo, digamos, realmente otra visión de cambio. Coincido con Ricardo que, digamos, hay muchos temas que nos quedamos en rezago. Es que digamos solo en el tema de salud. La Organización Panamericana de la Salud fue creada en 1902 en América Latina, antes de la OMS. Y ahorita no tenemos sistemas de salud, como ya dijeron los dos conferencistas. No tenemos instituciones en el mundo agrícola, lo mismo. Es decir, cuando teníamos todo el tema de transferencia de tecnología en los 60, se quedó allá. No tenemos transferencia de tecnología ni innovación. Entonces, creo que el tema de volver a pensar en las instituciones de América Latina, en la integralidad de la visión de América Latina, es fundamental. Tengo preocupación en el tema de energías fósiles también y minerales, es decir, lo que estoy viendo en la recuperación es que los países van a vender todo lo que tengan. Un país como Colombia, que el 60% de sus ingresos viene de minería y petróleo, ahorita quieren vender todo, están dando licencia ambiental a la mayor mina de oro que había estado restringida, están dando licencias ambientales. Yo creo que hay que volver a repensar, es decir, si el tema de salir de esta recesión es vender todos nuestros recursos y venderlos a qué precio. Veo además que están entrando, digamos, flujos interesantes, flujos, digamos, revirtiéndose los flujos hacia América Latina. Al principio hubo salidas de capital, cuando empezó el COVID, lo que se está viendo es que esto se está revirtiendo y a partir de abril se han observado entradas netas de flujos. Yo me pregunto, ¿esos flujos para qué vienen? ¿Qué estamos aceptando? ¿Cuál es el trade-off de los flujos comerciales que estamos aceptando para reactivar la economía? Y creo que eso es un punto fundamental, porque si es vender nuestros recursos naturales, la vamos a perder. Allí la acabamos de perder. El otro punto que veo que es fundamental es el tema de consumo y de producción. Es decir, hemos aprendido a consumir menos. Eso es fundamental. Yo creo que, digamos, en una nueva economía debemos aprender a consumir menos. Ahora, yo le pregunto a Juan y a Ricardo también, es decir, la economía tradicional ha estado impulsada por el consumo. De hecho, todo lo que se quiere es reactivar otra vez el consumo para volver a tener una economía. Yo digo, ¿será que podemos revertir esa tendencia y pensar que podemos tener una economía donde el consumo sea menor? Y lo dejo como pregunta porque realmente no la tengo. Y bueno, finalmente yo creo que, digamos, acá tenemos que repensar en una nueva economía, digamos, basada en una lógica diferente. Y sobre eso, pues, Nicolás, te respondo, digamos, con todas mis ideas ya en la siguiente pregunta. Vale, excelente, excelente. Entonces, entremos a la recta final y pensemos en positivo ahora. Digamos, bueno, ese es el baño de realidad, lo tenemos claro. Ricardo, entonces, y esto es una de las grandes cosas que vos siempre has impulsado, ¿qué deberíamos estar haciendo? En primer lugar, tenemos que definir qué se entiende por crecimiento económico. Dos observaciones. Primero, el GDP, el PIB, Producto Interno Bruto, como medida de valor, hoy se encuentra bajo contestación, no por los hippies alternativos, sino que por la OCDE, el Banco Mundial y economistas del calibre de Amartya Sen, Joseph Stiglitz, etc. Este es un primer punto. Un segundo punto es que es necesario saber para qué crecer. Cuando el mundo tenía 2.000 millones de habitantes, esta era una cuestión que no importaba. El importante era crecer, porque crecimiento trae empleo, trae ingreso, trae alguna innovación tecnológica, trae impuestos, tasas sobre la base de las cuales se puede hacer producir bienes públicos, etc.
en un mundo con casi 8 mil millones de habitantes, caminando en dirección a 11 mil millones de habitantes, este razonamiento no es más aceptable. Es necesario saber crecer para dónde, para quiénes y sobre todo crecer para qué. Es necesario crecer, y esto lo toca al tema del consumo que Claudia mencionó. Es necesario crecer, pero es necesario crecer ofreciendo a la vida social bienes y servicios que sean regenerativos de todo lo que el crecimiento hasta hoy destruyó en términos no solamente de nuestra relación a la naturaleza. Yo recomiendo vivamente la lectura del informe producido por Dasgupta, que es un economista muy importante, sobre el hecho que nuestro consumo de los bienes naturales está mucho más allá de las posibilidades de su recuperación y, por lo tanto, de las posibilidades de producción material a partir de lo que tenemos. ¿Y crecer para qué significa? Nosotros queremos más educación, más convivialidad, más una serie de bienes y servicios útiles, pero queremos más automóviles, queremos más petróleo, queremos más alimentos ultraprocesados que son los responsables por la obesidad. Alguien podrá decir, bueno, contestar a estas preguntas nos conduciría a un gobierno totalitario donde el gobierno diría lo que la gente puede y no puede consumir. Esto es la belleza, esta es la belleza y el desafío que tenemos adelante de nosotros. Nosotros queremos que en el ámbito de una economía de mercado haya sinalización a los actores privados para que estos produzcan para la sociedad lo que interesa a la regeneración de nuestro tejido social, es decir, menos desigualdad. En el caso de Brasil, muy importante, la lucha contra el racismo es fundamental. Para terminar, un ejemplo de esto es el uso de la biodiversidad en Amazonía. En este momento yo coordino con una colega de Embrapa, Joyce Ferreira, el grupo de bioeconomía del Science Panel for the Amazon, una iniciativa liderada por Jeffrey Sachs, Carlos Nobre y Andrea Encalada de Ecuador. Bueno, la idea del grupo de bioeconomía es que nosotros necesitamos de una economía de la biodiversidad forestal. No tenemos esto. Esto es una oportunidad de innovación. No se trata simplemente de crecer por los medios que ya tenemos. La COVID tiene que nos ofrecer la oportunidad de repensarmos la manera como estamos organizándonos nuestro crecimiento para que tengamos efectiva reducción muy importante de la desigualdad, pero no la reducción solamente por políticas sociales, que son muy importantes, sino que la reducción de las desigualdades como resultado de la misma vida económica y no como un correctivo posterior a una vida económica que produce todo lo que no queremos. Mil gracias, Ricardo. Clarísimo, como siempre. Entonces, Juan, hacia adelante. Correcto. Ante todo, quiero decir que yo coincido bastante con Ricardo en que el indicador del Producto Bruto Interno tiene enormes limitaciones. Yo simplemente he hecho alusión a él porque no hay otro indicador actualizado. Conozco bien el informe de Dasgupta, soy amigo personal de Partha Dasgupta y me parece un informe extraordinario. Muy oportuno haberlo citado porque es un informe que pone el consumo de naturaleza que ha implicado todo este crecimiento y cómo nos hemos ido destruyendo, por lo menos en alguna medida, la naturaleza. O sea que yo comparto eso
Creo que es importante, por eso en la universidad nosotros ahora estamos trabajando, yo dirijo un proyecto que se llama Productividad Inclusiva. Esto es como el aceite y el agua, es muy difícil de combinarlo, pero yo creo que América Latina no tiene otro camino si no logra engarzar la productividad con la inclusión y con la sostenibilidad. Y eso es un desafío que pocos países lo han logrado. Creo que en eso no soy tan optimista. A la salida de la pandemia va a haber tanta demanda por conseguir empleo y alimentarse, etcétera, que lo ambiental va a quedar relegado a un segundo lugar, me parece. La gran apuesta que yo creo que tenemos que hacer nosotros para que el desarrollo sea sostenible y la productividad sea compatible con la inclusión y no sea a costa de la inclusión y, por lo tanto, que haya exclusión, es la apuesta por la educación. América Latina va a encontrarse con sus valores si apuesta mucho más que hasta ahora por la educación. Por empezar, para inculcarle a los ciudadanos la solidaridad intergeneracional. Yo veo que las nuevas generaciones, en eso dejo un mensaje optimista, son más conscientes del problema ambiental de lo que éramos nosotros. Hablo de la generación de mis nietos ya, no de la de mis hijos, que también son más conscientes que nosotros. O sea, yo veo que en eso hay un progreso, pero que América Latina tiene que hacer un esfuerzo enorme por la educación y educar ahí acerca de la solidaridad intergeneracional, a que entendamos que después de nosotros vienen otros seres humanos con derechos por lo menos iguales a los nuestros y que nosotros estamos cercenando. O sea que la gran apuesta es esa, y de paso aprovechemos para tratar de apostar más en el mismo proceso educativo a ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, porque sin eso vamos a estar, siempre nos van a poder vender cualquier cosa, porque no tenemos los conocimientos como para generarlos internamente. O sea, yo diría, educación para lograr mayor solidaridad intergeneracional y mayor ciencia en nuestra educación y mayores técnicos y científicos en nuestra educación. Yo creo que esa es la gran apuesta. Sin eso, América Latina me parece que va a seguir por un mal camino. Muchas gracias, Juan. Claudia. Bueno, mi lista es larga. Así que, bueno, empezaré. Lo primero, yo creo que hemos experimentado el aire limpio. Y realmente, cómo seguir con el aire limpio va a ser un gran reto para las ciudades, para la salud y para el bienestar. Y creo que lo habíamos perdido. Había más gente muriéndose por la contaminación del aire en muchas ciudades de América Latina que por lo que está otra vez pasando por el COVID. ¿Cómo volver a recuperar esos espacios de ciudades de aire limpio, de bienestar? Creo que es fundamental. Junto con eso, el agua. Habíamos como demeritado el agua. De hecho, es que sin el agua no nos lavamos las manos para no tener COVID. Es que el agua es fundamental. América Latina es rica en agua, pero la estábamos como dejando atrás. Ahorita en Colombia, por ejemplo, la gran preocupación fue que como nuestros embalses además son hídricos, se estaban secando porque hubo una sequía y nos íbamos a quedar con COVID, sin agua y sin energía. Y yo creo que volver a poner el agua en el centro, pero el agua creada por unos servicios ecosistémicos que realmente tenemos en América Latina, los estamos agotando y nos vamos a quedar sin agua, sin servicios ecosistémicos y sin vida. Entonces creo que lo fundamental, el aire y el agua como principios básicos. Junto con eso, creo que tenemos que repensar todo el tema, digamos, de proteger la fauna y restaurar los ecosistemas, entre otras para evitar la zoonosis. Es que realmente en la que estamos es por una zoonosis, por una fragmentación de los ecosistemas. Y en América Latina nos puede pasar, hoy salió de China, pero ¿cuántos animales estamos acabando en nuestra región? Entonces yo creo que grandes programas de restauración y conectividad de ecosistemas asegurarían que América Latina, que todavía tiene la posibilidad, lo pueda hacer. Yo creo que ese es el énfasis en este momento.
Evidentemente, Ricardo ya lo puso, el tema de la biodiversidad, digamos, hay que agregarle valor a la materia prima. La materia prima de América Latina es la biodiversidad. Valorémosla. Realmente la bioeconomía es el futuro para América Latina, y ahí es donde yo creo que podemos voltearnos hacia una riqueza de valor. Ya puse los sistemas alimentarios, pero quiero poner esto con fuerza. Yo coordino, digamos, en Colombia la iniciativa que se llama la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo, y también a nivel mundial con varios países hicimos un reporte que se llama Creciendo Mejor, y se estimaron los costos ocultos de los sistemas globales alimentarios para el mundo, que imagínense que cuestan 12 billones de dólares comparados con el valor del mercado de los sistemas globales de alimentación de 10 billones. Es decir, los sistemas alimentarios al mundo le cuestan más de lo que le producen. Si solo dejáramos o recuperáramos el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos, no tendríamos que sembrar un área tan grande como China. O sea, el tema es brutal. ¿Cómo vamos a alimentar 9 billones de personas para el 2050 sin agotar el planeta? Creo que ese es el gran reto. Ahí pues veo muchos temas, ya vi, la agricultura urbana, la agricultura familiar, los circuitos cortos, el ataque a la pérdida y desperdicio de alimentos, la conexión entre pues la comida y la salud, con todo lo que ya contó Ricardo. Me parece que debemos volver a pensar el tema de inversiones en transporte y energía, volvamos a repensar el transporte multimodal, los ferrocarriles de alta velocidad, el transporte eléctrico, inclusive nuestras hidrovías, las pusimos en un momento. Creo que hay que repensarlos, tenemos grandes ríos, ¿por qué no repensarlos? También hay que lograr energía, pues la entrada de energías alternativas de manera mucho más masiva. África lo está haciendo, ¿por qué no lo hacemos con fuerza desde América Latina? Tenemos todo, energía solar, eólica, teníamos geotérmica, en fin, tenemos todo. Creo que el tema de emprendimiento e inversiones verdes es fundamental. Un pacto por impulsar las empresas con propósito, las empresas B, lograr verdear también las economías de valor. Yo en ese momento le quitaría todo el tema de solo mirar las cadenas cero deforestación, tipo soya, y le pondría mucho más énfasis a nuevas cadenas de valor. Porque si no, nos quedamos en los 5 productos básicos, poniendo la atención solo a eso en América Latina. Yo le pondría toda la atención a las nuevas cadenas de valor, con nuevos productos, con nuevas opciones. Finalmente, yo tendría 2 puntos más. Uno, el financiamiento innovador. Creo que hay que impulsar, digamos, reales esquemas de finanzas mezcladas, lo que se llama blended finance. Creo que es el momento de crear en bonos verdes y bonos de recuperación, en traer otra vez, por ejemplo, impuestos, pero impuestos benéficos. Los impuestos al carbono se me hacen geniales. Los impuestos al plástico. Con este COVID nos volvimos a llenar de plástico. ¿Cómo vamos a revertir esas tendencias del consumo? Es grotesco. Y yo creo que ahí sí, incentivos y desincentivos en los, digamos, instrumentos económicos y financieros son fundamentales. Y todo esto trae también a repensar la economía circular, ¿no? Que tanto se ha puesto, pero que tenemos que repensarla, porque por cuidarnos la descuidamos. Y eso nos trae, pues, evidente a lo que ya puse en la respuesta anterior, y es a los patrones de consumo. Es decir, ¿cómo seguimos consumiendo menos? Y yo creo que esto es el gran reto del planeta, es que esto no lo podemos seguir agotando a costa de una economía que no es una economía real. Estamos agotando el planeta. Ya lo puso Ricardo y Juan también. Y me uno al tema de Juan. Yo creo que si hay un tema fundamental es la educación. La revolución digital en este momento nos ha acercado. Yo creo que esto va a acelerar los sistemas de información tradicionales aburridos. Yo veo a mis hijos absolutamente emocionados con nuevas formas de aprender, con nuevas formas de interactuar. Hacen trabajos con gente en China, hacen trabajos con gente en Filipinas. Esa es la solidaridad a través de los sistemas de educación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta última ronda. Nos quedan 15 minutos. Tenemos una cantidad de preguntas y hemos seleccionado 3. Les pido de adelante disculpas a todos los que han planteado preguntas. Pero bueno, el tiempo es tirano. Y les voy a hacer una a cada una de ustedes. Para empezar, Ricardo, hay una dirigida a ti específicamente, que la pregunta es, ¿cuán cerca consideras que estamos de poder impulsar una economía circular como países de América Latina?
y qué acciones consideras prioritarias para los territorios que asuman una economía circular? Bueno, la pregunta sobre el cómo son siempre las más difíciles, como Juan lo señaló en el comienzo con razón. Y en el fondo la política se es formada por las dos cosas, los objetivos y el cómo. Bueno, primer punto importante. La economía circular podrá se desarrollar si las organizaciones empresariales, las más importantes de cada uno de los países, asumen reivindican la economía circular como política de las empresas y trabajan para convertir esto en políticas gubernamentales. Hoy economía circular es una política gubernamental y una orientación de la Unión Europea, no es más la palabra de orden de un cierto grupo empresarial, mucho más que eso. China adoptó la economía circular en su plan quinquenal y no es algo aislado. La lucha por la economía circular contribuye para que gobiernos nacionales, gobiernos locales y empresas empiecen a reflexionar sobre algo que uno de los autores más importantes en la economía circular, William McDonald, planteó en su último libro, que es la pregunta ¿y después qué? Es decir, cuando uno produce algo, ¿cuál es el impacto de lo que produce sobre la sociedad? Hasta ahora esto es tratado en la ciencia económica y en la economía real como un problema externo al mercado y a las empresas. Y es internalizado ex post. En cuanto la lógica sea esta, no habrá economía circular. América Latina, y yo aprovecho para enfatizar un punto que Claudia planteó, es muy importante esta regeneración de la capacidad de coordinación de América Latina como continente, sobre todo para Amazonía. Nosotros somos 9 países que detienen algo precioso para la vida humana. En el caso de Brasil, las políticas con relación a Amazonía son informadas por gente que tiene una mentalidad formada en la época de la Guerra Fría. Uno pregunta cómo van a enfrentar la pandemia con esta mentalidad y la enfrentan con negacionismo científico, etc. Pero esta unidad de América Latina en Amazonía es una condición para que emerja no solamente la protección de la floresta y de los pueblos que la habitan, sino una economía de la biodiversidad forestal, donde los países latinoamericanos tienen mucho a aprender unos con los otros. Una de las conclusiones a que nosotros llegamos en el trabajo para el Science Panel for the Amazon es que las florestas tropicales en este momento son ausentes de la bibliografía científica y de políticas públicas sobre bioeconomía. Y bioeconomía está en la frontera de la innovación tecnológica global, lo que significa que nuestro gran patrimonio, incluso en términos de economía circular, que es la bioeconomía, no hace parte de esa frontera y hoy día está explotado de una manera fundamentalmente destructiva. Afortunadamente, hay grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil que hacen un esfuerzo muy, muy importante, pero todavía insuficiente, para que la Amazonía pueda
entrar en la frontera global de la innovación tecnológica. Esta será la contribución más importante que América Latina podrá dar a la emergencia de la economía circular en el continente. No seremos competitivos en automóviles, microchips y televisores, pero podemos ser competitivos en la economía de los recursos de la biodiversidad, con una contribución fantástica para no solo la gente que vive en la Amazonía, pero a todo el mundo. Gracias, Ricardo. Claudia, a vos la pregunta es relacionada con el rol que vos ves para las pequeñas y medianas empresas en la construcción de las fortalezas económicas y ambientales en América Latina. Me parece que es súper importante abundar un poquito en el rol de las pequeñas y medianas, ¿verdad? Uy, fundamental, fundamental. Es decir, la economía, las empresas de América Latina, más o menos el 95% son pymes. Y realmente pues son el motor, digamos, del bienestar de muchos latinoamericanos, y están bastante desconectadas de los mercados, del comercio, de los incentivos fiscales o no fiscales. Entonces, si yo pusiera un tema en la palestra, sí sería, digamos, ahondar en cómo poder en este momento impulsar las pymes, con toda clase de incentivos económicos, financieros, de todo lo que se pueda realmente. Estoy viendo, por ejemplo, acá en mi gobierno, ayer el presidente Duque anunció precisamente ese como uno de los pilares de la recuperación de la economía. Se me hace que tiene toda la razón, ese debe ser, es por ahí donde debemos impulsarla. Veo también un montón de ideas alrededor de nuevas empresas, de nuevas empresas que quieren nacer mejor. Y no porque acá estén las empresas B, pero estoy viendo grandes modelos de solidaridad alrededor de las MIPYMES B, que están generando unos nuevos modelos de triple propósito: ambiental, social y económico. Creo que en esa visión del triple propósito de las MIPYMES hay un camino por andar. Todas las, lo que se están llamando también acá las empresas de beneficio, pero realmente de beneficio para la sociedad y para el planeta. Y creo también que, digamos, acá, y me faltó, digamos, en eso, en mis dos puntos anteriores, estoy viendo una gran solidaridad. Estoy viendo una gran solidaridad. Acá, por ejemplo, se creó toda una red que se llama Colombia Cuida Colombia, donde hay todo un grupo de MIPYMES y de empresas grandes solidariamente co-creando hacia la innovación para la recuperación. Yo creo que es el momento de juntarnos. Es decir, las MIPYMES no pueden estar solas sin tener las grandes cadenas de valor, porque ellas son las que jalonan la economía en sus encadenamientos productivos. Yo creo que es el momento de unir a estos grandes, digamos, poderes monopólicos, en muchos casos en América Latina, para que asocien y para que realmente se pongan en solidaridad con las MIPYMES y las motiven a salir juntas. Yo creo que eso va a ser la base para enfrentar la inequidad, y creo que el gran esfuerzo hacia el futuro va a ser cómo generamos a través de eso, digamos, innovación con esquemas también financieros muy orientados a esta nueva recuperación. Excelente, gracias Claudia. Nos quedan 6 minutos y les vamos a pedir una encuesta más antes de terminar. Así que la última, Juan, te voy a pedir muy, muy breve, así podemos hacer un cierre también súper breve. Y la pregunta tiene que ver con qué opinás del destino del ajuste del PBI, del reemplazo del PBI por alguna otra forma de medir la economía. Si vos crees que es una propuesta que va a ganar terreno o que va a tener... vamos a tener PBI por mucho tiempo más, digamos, como métrica del crecimiento y el desarrollo. En realidad, la metodología de Dasgupta, que algunos han preguntado, después, si me escriben, les puedo pasar los detalles de la fuente. Si hubiera recursos, se podría calcular anualmente. Lo que pasa es que son estudios muy complejos, que cuestan dinero y... no sé si hay oferta suficiente de dinero como para hacerlo, pero se podría, como primer paso, publicar las dos cosas, o sea, el Producto Bruto convencional y el Producto Neto de Daños al Medio Ambiente, ¿no? O sea,
restándole lo que han sido daños al medio ambiente. Yo creo que las dos informaciones son relevantes y que se podría hacer anualmente con un esfuerzo económico equiparable al que se hace para calcular el producto bruto, o sea, accesible. Termino diciendo que en el chat vi que hay varios participantes que preguntan si se pueden compartir las presentaciones. María José, por mi lado no hay problemas. En todo caso, mandándonos un correo y yo te la mando, ningún problema, ¿no? Perfecto. Gracias, Juan. Sí, ahora María José va a cerrar con la encuesta. Pero antes de eso, quiero primero agradecerles a los tres la presencia, el tiempo y las palabras, ¿no? Especialmente Ricardo, hablas muy bien el español, quiero decirte, ¿no? Has hecho un esfuerzo lingüístico. Me pareció extraordinario. Realmente muy bien. Yo lamento que no te haya sido presencial. Tengo un cuñado argentino, es por eso. Ah, okay. Está muy bien, lo ha logrado. Decirle que ha sido un gran profesor. Yo lo que quería decir es que lamento no haber sido presencial, porque por lo menos a mí la diversidad de perspectivas me enriquece. A mí me parece que justamente lo que necesitamos es integrar miradas distintas con honestidad brutal, siempre desde la buena fe y siempre desde el compartir objetivos, que es lo que creo que estamos logrando acá. Creo que hemos visto tres miradas bien distintas sobre la misma problemática. Y ojalá hubiéramos tenido más tiempo y más capacidad de interacción. Creo que había acá un contrapunto entre tres que hubiera sido rico poder profundizar, pero la tecnología no lo permite. Esto es lo mejor que podemos hacer con este método. Les agradezco de vuelta la presencia a todos los que estuvieron participando por acompañarnos. Y la voy a dejar a María José para que administre la encuesta y nos cuente cómo nos armamos de las presentaciones y si esto ha sido grabado, cómo se puede acceder a la grabación. Claudia, Ricardo, Juan, mil gracias. La verdad que ha sido un placer escucharlos y muy enriquecedor el debate que hemos despuntado aquí. María José, te paso el micrófono. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Un gusto. La verdad. Bueno, aquí les muestro nuestros oyentes. Han encontrado muy útil el diálogo, así que les agradezco a todos los que han votado y también el 18% lo han encontrado útil. Así que podemos ver que estos temas son muy relevantes en la región y es importante contar con respuestas a los distintos interrogantes que esta pandemia nos trae. Entonces, bueno, les cuento que les vamos a enviar a todos los participantes un correo con la grabación del video y también los recursos. Les voy a pedir a Juan y a Ricardo los recursos que han mencionado o la presentación que me la puedan enviar, así yo también la comparto con el grupo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Un gusto. Chao. Chao.